Es algo que veníamos pensando a partir de la fecha anterior, que fue en mayo. Nos juntamos varios ciclistas de la ciudad y bueno, resultó hacer este pequeño campeonato, que es a principio de mes, tres fechas, ahora 2 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre, para empezar a mover. Más que nada ahora en invierno cuesta salir, no hay motivación, y poniendo estas fechas así, creo que se motiva bastante al ciclista a que salga, aunque haga frío, salga y pueda volver a competir. Como te dije la vez pasada, está muy, muy decaído el ciclismo de ruta acá en la ciudad, así que seguimos intentando que esto levante. ¿Cuánto inscripto en esta primera fecha? Hasta ahora llevo anotado 39 ciclistas. ¿Se esperaba un poco más? Se esperaba un poco más, pero bueno, es muy principio de mes, no todos cobraron. Me dijeron gente que iba a venir ahora, estoy esperando, por eso estoy haciendo un poquito de tiempo, ya hubiese largado. Pero bueno, dentro del margen que teníamos, es favorable el día. ¿Muchos ciclistas acá, bueno, de todo el valle? La mayoría son todas del valle, sí. Sí, vinieron chicos de Comodoro. De Comodoro son 9 en total que han venido esta vez. ¿La idea es siempre hacer en este circuito, ir cambiando? La idea es ir cambiando, solo que falta un poquito más de compromiso tal vez con la municipalidad, de que la gente de tránsito no tiene ningún problema, pero bueno, dentro de la ciudad hay lindos lugares, pero son rutas accesos a la ciudad que un fin de semana cuesta cortarlo. Con respecto a la premiación, ¿se va a hacer por fecha, se va a hacer al final del campeonato? La premiación se hace al final del campeonato, se va a entregar premio en efectivo en todas las categorías. Esta vez va a ser en todas las categorías. La carrera anterior solamente se entregó a la categoría competitiva, se le entregó efectivo, al resto fueron premios.